La policía de Morelia sumaría más de 900 agentes en el curso de 2023, estimó Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Tras el pase de lista de la policía municipal, señaló que actualmente existen 845 policías municipales y la meta de la administración local es alcanzar 1000 en agosto de 2024, lo que implica la contratación de 155 agentes. Alfonso Martínez expuso que la principal dificultad para contratar policías municipales es la disponibilidad del recurso, debido a que el procedimiento es muy costoso. No tengo el dato en este momento de cuánto cuesta cada policía, pero insisto, no solamente es el pagar su nómina, sino todo lo que cuesta el reclutamiento. Por ejemplo, el examen de control y confianza anda rondando los 7,000 pesos, nada más ese examen. Son muchos los requisitos para poder tener una policía como la que hoy tenemos en Morelia. Contratar policías nada más y darles un uniforme como se hacía antes es muy fácil, pues cualquier persona puede llegar y se pone nómina y se le da un uniforme. Contratar policías como los que tiene Morelia es un proceso muy costoso, pero que vale la pena porque los resultados siempre serán positivos. El edil de Morelia agregó que a la par con las exigencias hechas a los policías municipales, se requiere de proporcionarles un salario apropiado, prestaciones y la certidumbre de contar con el acompañamiento jurídico del ayuntamiento, en caso de enfrentar un proceso jurídico como resultado del cumplimiento de su deber. Recordó el caso del policía municipal Armando, que enfrentó un proceso legal luego de abatir a un presunto delincuente que habría participado en un asalto con violencia. Hoy tenemos un sistema de justicia penal muy garantista, en donde hay muchas posibilidades de que para que los delincuentes puedan quedar en libertad. Por parte de la policía de Morelia, tenemos que seguir reforzando la capacitación para que hagan muy bien su trabajo en cualquier detención y que no violen el debido proceso. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al aire.